En Soacha se vende la mejor almojábana y garulla del mundo. La almojábana de acá es la original, porque aquí se hace de cuajada, artesanalmente. Mis padres son soachunos, venimos de una familia de traición también. La almojábana como tal viene de los árabes se la pasaron a los españoles y los españoles en la conquista nos la trajeron a nosotros. Cuando llegaron los españoles, los muiscas tenían los cultivos de maíz. La garulla es a base de harina de maíz. La garulla es lo típico y lo gastronómico de aquí de Soacha. O sea, viene de nuestros ancestros. Acá empezaron nuestras abuelas de nuestras bisabuelas y nos hemos ido de generación en generación. Soy fabricante de almojábanas y garullas de Soacha. Vengo de una tradición, soy la quinta generación de mi familia por parte de padre y madre. Yo vengo vendiendo almojábanas aquí en el parque hace aproximadamente, les digo la verdad, ya perdí el tiempo de la cuenta. Yo comencé exactamente hace 30 años, siguiendo la tradición de mi madre. Me gustó mucho la fabricación de estos productos, ya que son soachunos. De orgullo y admiración que me produce mi vida, lo siente usted en el corazón. Seguro este sentimiento de orgullo y admiración que me produce mi tiple, lo siente usted en el corazón. Anteriormente se comercializaba en los municipios y se iba a vender a Bogotá, lo que era en burro, después en tren, después ya en los buses. Incluso hubo una flotilla de colectivos que se llamaba Express Tequendama, de 49 colectivos, y en eso se comercializaban las garullas y las almojábanas. Anteriormente nosotros corríamos, era detrás de los carros, con una caja vendiendo la almojábana. Y un día había una bolsa en el piso y yo me resbalé y quedé bajo la camioneta, y la camioneta siguió andando. Yo pensé que había perdido mis piernas, que era con lo que yo trabajaba y ayudaba acá. Cuando yo era pequeña, yo comencé ayudando a lavar las canecas donde se cortaba la leche. Ahí fui aprendiendo poco a poco los mojes. Ya después que mi madre ya no siguió trabajando, yo conseguí un local en arriendo y comencé a trabajar, y ahí comenzó mi negocio. Yo era una niña, tendría unos 8 añitos, estaba estudiando, tenía que salir de mi colegio y venir aquí a colaborarle a mi mamá a trabajar. Ella me enseñó a hacer el masato, nos enseñaron a hacer las panuchas, nos enseñaron a hacer las almojábanas, nos enseñaron a cómo atender a los clientes. Bueno, los productos todos son deliciosos. Utilizamos materia prima, pues la mejor, para que asimismo el producto mantenga su calidad y así sea degustado o le encante a la gente, utilizando los verdaderos productos, porque si una garulla no tiene manteca de cerdo, pues no sería garulla. La garulla se hace con harina de maíz, harina de trigo, huevos, mantequilla cuajada y sal. Esa es la gran diferencia a otras garullas de otras partes, porque solamente es de Soacha. Es primero pues la leche que llegue de los hatos de las haciendas, que tiene que ser caliente de la misma vaca. Esto tiene que ser tal como sale de la teta de la vaca, entregársela a ellas para que ellas la procesen y sea de excelente calidad las garullas y las almojábanas. Se le echa lo que es el cuajo, a la 1 de la mañana se levantan y enmuchilan, que llamamos nosotros, para que salga el suero. A las 3, 4 de la mañana ya empiezan a amasar para sacar primero que todo la almojábana, para calentar el horno. Pues acá nosotros madrugamos, dependiendo los pedidos que tengamos, a las 4 o 3 de la mañana, con mucha energía a trabajar, cantamos, nos contamos chistes. Y por último se saca la garulla. La garulla se demora 1 hora y 40 minutos en el horno. Qué lindo que te quedó.
esta actividad hay 1.800 personas que vivimos de esto. Nosotros fuera de la Garulla y la Mojana vendemos mantecada, masato, avena y las famosas panuchas, que son arequipes en bolitas. Todas las 12 casetas que están acá, que están viendo, todas dependemos de este negocio. Nosotros somos cabezas de familia. Pude tener mi negocio propio, mi local, y he trabajado todo ese tiempo con mis hijas, también me han colaborado, y tengo la hija, mi hija la segunda, que es la que está siguiendo la tradición, a pesar de que ella tiene sus dos profesiones, pero a ella le gustó también esto y aquí estamos. Soy la menor de 7 hermanos y a mí me tocó ayudarlos a sacar a ellos adelante trabajando acá, corriendo detrás de los carros. Entonces yo me siento muy orgullosa porque soy la menor y ayudé a mi mamá para que ella pudiera sacarnos adelante porque ella era viuda. Las mamás, las abuelitas de uno, que ellas también trabajaron mucho, les tocó también mucho sufrir, a ellas les tocó aguantar lluvia, agua, viento, porque ahorita ya estamos posesionadas en esas casetas como las ven, que son ahorita de ladrillo, que vamos a cumplir 25 años con estas casetas. Pero antiguamente éramos en la calle, afuera. Pues las casetas empezaron de esta forma. Primero que todo, al frente se hacían las señoras con un canasto y vendían. Después ya pues se pasaron para este lado ya con un cajoncito. Después de eso viene la tolda, lo que llamamos nosotros tolda. Después de la tolda ya vienen las casetas de productos, que fueron las casetas de lata. Después de las casetas de lata vienen las casetas de ladrillo. Y entonces nosotros nos tocó unirnos, por eso tenemos esta asociación. Somos 30 socios en este momento, 6 unidades productivas y 24 vendedores. Pues nos faltan muchas cosas porque no tenemos agua y para nosotros es como para manipulación de alimentos es terrible no tener el agua. Estaba diciendo que no dejaba comercializar la leche en cantina y esa es una de las bases porque nosotros la prioridad es la leche en cantina. Nosotros no podemos trabajar con leche pasteurizada ni nada, tiene que ser de leche en cantina y caliente. Recojo la leche en los páramos de Romeral, Hungría, Los Colorados, Cibaté. Toda esta leche la recojo, la traigo de las fincas, los pequeños productores, con leche pasteurizada, les quedan muy feas, de mal sabor y todas las almohaban y las garullas, porque no les da el rendimiento que da la leche cruda. Lo otro son las vías, porque no tenemos unas buenas vías de acceso al municipio para que la gente entre. Nosotros tenemos un turismo de paso, el que llega, nos compra y se va. Nosotros primero que todo hicimos en el 2001 el Festival de la Almojábana. Hicimos un festival de 4 días. Y en el 2005 hicimos la Almojábana más grande del mundo. Todos estamos colaborando, todos ayudamos. Y ahorita nos nombraron Patrimonio Cultural. Ahorita ya somos un patrimonio de aquí en Soacha. Claro, porque ese es nuestro producto típico turístico cultural y ahorita es material, ¿no? Entonces nosotros, los soachunos, nos sentimos orgullosos de la garulla y la almojábana. Es la insignia de Soacha como tal, es el producto típico. Todos decimos que vivimos de la garulla y la almojábana. Entonces, ¿qué es más bonito era que nos nombraran y tener él como patrimonio turístico inmaterial? Las personas que viven aquí en Soacha, ellos también colaboran, ellos vienen y compran almojaditas, 2, 3, cuando van a visitar a sus familias, llevan 10. Nosotros, yo me considero que nosotros nos apoya mucho el pueblo. No solamente el pueblo de Soacha, sino casi toda Colombia, porque como es, las almojanas son conocidas nacional e internacionalmente. Aquí vienen muchos turistas internacionales de Japón, de Estados Unidos, de Australia, viene mucha gente de fuera. Debido a que vienen a comer acá, nosotros tratamos de darle, digamos, lo turístico que tiene Soacha, orientarlos en cuanto a una comida típica, a un paseíto por tal parque o algo así. Aquí han venido muchos presidentes, expresidentes hoy en día pasaron por acá, aquí en la casa liberal de los Bogotá, ellos siempre era con la garulla y la almojábana porque era con chocolate los desayunos.
Y también en la Guerra de los Mil Días, o sea, hace en 1899, pasó la tropa por acá. Venían con hambre, entonces ese día pues, se le pidieron toda la producción de Garoya y Almojábana. Se la acabaron, pero les faltó para otros, para otras personas de la tropa, y volvieron al otro día por lo que les había dicho. Yo salgo a bailar con la negrita de Lina, la sangre se me alborota y mi corazón. La importancia que se mantenga esa tradición en mi familia es para que ellos mismos sigan el ejemplo de nosotros, sus padres, y puedan ayudar a la gente como nosotros la ayudamos, dando trabajo, y que siga, que no se acabe, porque esta es la tradición del pueblo. Soy la mujer más feliz del Yerdo Almojanas. Ese es mi hobby, es mi trabajo, es lo que me da ánimos para seguir viviendo. Porque en primer lugar me gusta vender mis almojanas. Segundo lugar, soy feliz con los turistas. Todo cliente que llegue a comprarme, yo los atiendo bien, los hago reír. Me gusta ser muy amable y muy atenta con los clientes. A mí me gustaría que los soachunos se sintieran orgullosos que nosotros ya somos un patrimonio cultural de Soacha, que somos la cara ante el turista de Soacha, que entra el personaje acá al parque de Soacha y nosotros somos los que los atendemos. Ya, ya como tal, y que los desayunos, las once, las medianoche sean con nuestros productos típicos que son la garulla y la mojábana. El pensar es que sigamos con esa tradición, que ojalá nunca se termine, que sigan nuestros hijos, nietos, y como comenzamos nosotros, que sigamos para que no se termine esto, que es muy bonito, es del municipio. Invito a toda la... a todo Colombia para que se acerquen a Soacha y consuman estas deliciosas colaciones y deliciosas carullas y almojábanas y masato, que es lo tradicional de nuestro pueblo. Soacha es nuestro municipio, nuestro pueblo más querido, y le agradecemos que esto se haya inventado acá, lo de la garulla. El amor de mi vida. Me siento feliz, dichosa de ser soachuna, nacida porque inauguré casa acá. Entonces yo soy muy orgullosa, no me gustaría vivir en ningún otro lado que no fuera Soacha. Amo mi municipio, mi pueblito, lo adoro. Soy soachuna, soy raizal. Para mí es todo. Mis 55 años que tengo, todo lo he vivido en Soacha. Mi abuela, ella vendió en canasto a mojábanas. Ella se iba al Santander y ella vendió a mojábanas. Entonces, es un reconocimiento de esta ordenanza y este patrimonio para todos nuestros antepasados y nuestras madres, abuelas, bisabuelas. Dale ese reconocimiento de trabajo de ellas. Aquí de nuevo llegó este montañero, alegre y muy contento, dispuesto a parrandear. Traigo alpargada, machete, mi sombrero, y en los bolsillos buenos pesitos pa' gastar. No me avergüenzo, tampoco me da pena que todos me conozcan y sepan de dónde vengo. Soy campesino y cultivo la tierra, y sé que con mis frutos son muchos yo mantengo. Y para el baile me le mido a cualquiera, bailo carrango, guaracha y rock and roll. Pa' bailar salsa soy una berraquera, bailo lambada y sopa de caracol. Y para el baile me le mido a cualquiera, bailo carrango, guaracha y rock and roll. Pa' bailar salsa soy una berriotera, bailo lambada y sopa de caracol. Y aquí de nuevo llegó este
que lo diga.